Una forma de homenajear y de despedir a un amigo, a un compañero, como fue Cristian, conocido como el Tato. Como hablábamos fuera de cámara, hubo más de 100 vehículos, entre autos, motos, camiones. Agradecerle a todos los compañeros camioneros, a todos los que circulamos por la ruta. Creo que fue un lindo homenaje, a pesar de que no es lindo despedir a alguien tan querido, pero creo que se lo merecía. Pedimos disculpas, obviamente, a los que seguramente por ahí la concentración o la gran concentración que se hizo quizás genere un poco de controversia. Le pedimos disculpas, pero bueno, era nuestra forma de despedirlo porque no pudimos despedirlo, ya que este virus se lo llevó tan pronto. No tuvimos, la verdad que no podíamos encontrar otra forma de despedirlo como él se lo merecía. Como hablábamos fuera de cámara, creo que lo más importante fue que lo que él hizo, lo que hizo este entrerriano amigo, que nunca nos dejó a ninguno tirado, así sea un camión de bomberos o el transportista más chiquito que recién arrancaba, siempre nos dio una mano y eso creo que se notó en la gran despedida, en el dolor que nos causó el sábado. Le mandamos un cariño muy grande a la familia. También agradecer a todos los compañeros del frigorífico regional que aportaron un poquito de plata para ayudar a la familia, a los compañeros camioneros y a todo el que puso su granito de arena. Agradecerles, íbamos inicialmente a hacerlo el día jueves a las 5 de la tarde, pero todo el mundo lo quería despedir, entonces encontramos un punto medio de que el sábado a las 5 de la tarde, el que transportaba leche, el que transporta hacienda, el que transporta arena, nos podíamos encontrar en ese horario y creo que fue lo más justo para despedirlo a Tato, ¿no es cierto? Cada uno en su vehículo, no paramos en la casa para respetar, por supuesto, el dolor y también el protocolo, ¿no es cierto? Muchos vecinos que desde la puerta de su casa, en esa cuadra, aplaudían, todos con los protocolos que corresponde. Lo único que nos queda decir es que hay que seguir cuidándose, que esto es bravo y a nosotros nos tocó perder un ser querido, un amigo. Por favor, sigamos cuidándonos porque este es bravo, ¿no es cierto? Es muy bravo.